¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y hoy tenemos el análisis completo del hermano mayor de la serie Blade por parte de ZTE, Blade B40 Pro. Este bonito equipo que se caracteriza por tener diferentes specs muy interesantes para la gama media. El día de hoy te estaré contando lo más importante. Y bien, como siempre, comencemos por hablar del diseño. En este caso contamos con una línea bastante bonita, muy llamativa, con un efecto brilloso en arco iris que le da una apariencia totalmente diferente y muy llamativa. Nos tocó el color en blanco, es un color que me encanta, que hace un match perfecto con estos acabados en plateado que realmente hacen que el equipo se vea diferente. Realmente me encanta que ZTE se esté preocupando cada vez más por el diseño. Sin duda alguna es lo primero que nos llama la atención de un teléfono al momento de comprarlo, el diseño. En el lateral derecho encontraremos el sensor de huellas en una posición bastante cómoda, es muy rápido y preciso y realmente por este apartado no tuve ningún problema. Contaremos con unas dimensiones de 163.95 por 76.25 por 8.3 milímetros y un peso de 192.5 gramos. Realmente el equipo no es para nada ligero, ni mucho menos, pero creo yo que tiene unas buenas dimensiones, es un teléfono grande. Si pasamos ahora con la pantalla, encontraremos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus. Realmente es una pantalla aceptable, no es la mejor de su segmento ni mucho menos, pero realmente tiene buenos ángulos de visión, se verá perfectamente, le falta un poco más de saturación, un poco más de colores reales, pero en general me parece una pantalla más que aceptable. Dejando a un lado el diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontraremos el procesador Unisoc T618 con una configuración de 6 GB de memoria RAM, 4 GB de RAM dinámica con 128 GB de memoria interna. Esto será más que suficiente para correr cualquier aplicación y por supuesto todas tus redes sociales. Hablando de los juegos, realmente debo decir que podrás descargar diferentes títulos, sin embargo para juegos más pesados o que requieran de más gráficos, sí que tendrás que hacer algunos ajustes en los FPS y demás. Realmente el equipo no va enfocado principalmente para gaming, pero debes de saber que gracias a su RAM dinámica te podrás divertir sin ningún problema, así que considéralo. Creo que por el costo hay otras opciones un poco más potentes, pero realmente el equipo le ayuda muchísimo tener esta configuración de la RAM dinámica junto con su procesador. Por el software encontramos Android 11 bajo la capa de personalización de ZTE MyOS 11, que sinceramente sí que encontrarás bloatware, ya saben, de Telcel, pero realmente es una capa que me gusta, es muy limpia, minimalista, así que en general creo que corre bastante bien. Pasemos ahora con la autonomía, donde encontraremos 5100 mAh con carga rápida de 65 watts. Estaremos ante una muy buena batería, prácticamente te puede llegar a durar 2 días sin ningún detalle, evidentemente depende del uso que le des, pero en mi caso que soy un usuario súper exigente que todo el día está en redes sociales, realmente el equipo me sorprendió y de igual forma la carga va a ser muy rápida, prácticamente tendrás cargado tu teléfono del 0 al 100% en unos 45 a 50 minutos. Hablemos ahora de las cámaras, mi apartado favorito en los teléfonos. Tenemos una configuración de 3 lentes en la parte de atrás, cámara principal de 64 megapíxeles, segundo lente de 5 megapíxeles para el modo bokeh y finalmente 2 megapíxeles para el modo macro. Esta configuración que tiene es versátil, sin embargo siento que le falta un poco más de detalle, un poco de color, se ve con falta de saturación, sin embargo me parece fotos dignas de subir a redes sociales. Por aquí les dejo algunos resultados, el modo bokeh sí que podría mejorar también el recorte, sin embargo cada vez ZTE hace muchísimo mejor el trabajo en la gama media, pero bueno, al final ustedes son los que juzgan, así que les dejo por aquí un par de fotografías. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 16 megapíxeles que no está mal, sin embargo en situaciones con poca luz no tendrás los mejores resultados, pero sí que podrás subir tus selfies, historias a Instagram y demás, así que realmente estaremos ante un lente aceptable. Pero bueno, finalmente pasemos con el precio y obviamente conclusiones, que es de nada más y nada menos que de 7.499 pesos mexicanos.
un precio un poco caro, no les voy a mentir. Creo que tiene características muy balanceadas por el segmento. Sin embargo, creo que el costo sí está un poquito más elevado de lo que te puedes esperar por todas las specs del equipo. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Lo comprarías o no? ¿Ya lo tienes todo, todo? Déjame por aquí abajo en los comentarios. A mí, sinceramente, me gustó mucho el equipo. El diseño está increíble. Tiene una muy buena pantalla. El rendimiento es aceptable. Las cámaras sí que no lograron convencerme del todo, pero bueno, obviamente no hay teléfono perfecto, va a tener sus pros y sus contras, así que nada, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos, también carros, ya estamos probando carros por fin, me encanta eso, así que va a checar los videos que tenemos ya disponibles de los coches que vamos probando. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.